Placer, como siempre. ¿Cómo andas, Leo? Bien, bien. Vamos a la crónica policial y, si les parece, vamos a ver imágenes que se dieron a conocer en las últimas horas acerca de lo que fue la Operación Cartagena, que tanto se habló la semana pasada con la incautación importante de 110 kilos de pasta base, gente que traía la droga desde Argentina y la distribuía en bocas de Villa Española. Ahí la policía hace una vigilancia porque tenía información de que iban a dejar droga en un apartamento del Parque Rodó. Y bueno, esa vigilancia hace de que venga esta camioneta. Allí hubo una persecución. El ocupante se baja, sale corriendo, pero es atrapado. Luego se procedió a realizar allanamientos donde, bueno, se encontraron, por ejemplo, en el apartamento del Parque Rodó, donde se hacía la vigilancia, 165 mil dólares debajo de las baldosas del baño. Después, en la casa de uno de los indagados en Malvin, se incautó un handy, camioneta. También se hicieron otros allanamientos donde se encontraron armas, como tú decías, Fablet, y la estamos viendo. Estamos hablando de fusiles, 18 cargadores con municiones, 5 chalecos antibalas. Hasta aves exóticas se incautaron en estos allanamientos, cuyas imágenes, si bien dábamos a conocer la noticia la semana pasada, es para hacer la prueba de campo. Parece cocaína. Exactamente, para determinar si se trata de cocaína y sobre todo la pureza en cuanto al clorhidrato, ¿no? A la cantidad. Bueno, y allí ustedes ven esas imágenes que quedaron registradas y fueron dadas a conocer en las últimas horas de esa persecución. Observen cómo escapa allí. Esto es en Charrú y Jackson. Deja la camioneta, se va, se escapa y después también se detuvo a otro que está también. Fueron imputados con medida cautelar de prisión preventiva hasta el 5 de julio de 2022 a la espera del juicio. Se lo formalizó la investigación por posesión, transporte y depósito de sustancias estupefacientes en reiteración real. Y hablando de imágenes, vean lo que pasó en Punta del Este, allá en la Rambla General Artigas. Un hombre caminaba allí por la vereda y va, increpa al cuidacoche, está acompañado por una mujer, e inmediatamente comienza a pegarle. Allí los que estaban encargados de los visualizadores envían móviles en las calles Las Gaviotas. Fue detenido el agresor, 23 años, 2 antecedentes penales, y se lo condenó por el delito de lesiones personales a la pena de 3 meses de libertad a prueba. Tiene pintita de tener alguna sustancia arriba, ¿eh? Estaba sí, alcohol fuera o algo, pero ya al caminar, por la manera en que caminar, te das cuenta de que algo hay. Y bueno, por ahora es eso lo que tenemos para informarles.